Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla desde la base secreta de Bazinga y hoy os traigo una selección de videojuegos, de sagas consagradas que vuelven a la actualidad y un puñado de cómic de lo más selecto de las novedades de estas últimas semanas. El primer juego del que os voy a hablar es Twisted Metal, así a secas. Es el regreso de la conocida saga de conducción y destrucción de PlayStation y en este caso es volver a los orígenes. Tenemos un montón de perturbados al volante, de vehículos armados hasta los dientes, y la premisa es tan sencilla como machaca a todos tus rivales y cumple tus más oscuros y enfermizos sueños. Hay un torneo organizado por un mafioso, un malo de esos que dan grimilla nada más verlos, que ha prometido que aquel que gane este concurso de destrucción, este torneo de matanza al volante, verá cumplido su sueño. Cuando los participantes son gente como un payaso asesino en serie con la cabeza en llamas, os podéis imaginar qué tipo de deseos son. La verdad es que el juego es adrenalínico a más no poder, engancha una barbaridad. Nos preocupa el exceso de violencia y la debilidad moral de estos personajes que tienen la ética de una galleta mojada. O sea, podéis hacer a la idea de que el desenfreno de sus mentes criminales es total. Aceptamos esta pequeña excusa de vamos a ser unos psicópatas y enfermizos, el juego es muy divertido. Conducir vehículos que disparan por circuitos que cambian o que son totalmente destructibles es sorprendentemente divertido. Es una especie de Super Mario Kart hasta las cejas de droga, nitroso y malas intenciones. Y bueno, que como os digo, nos preocupa y nos parece bastante feo que los daños colaterales como atropellar peatones den puntos, también tenemos que deciros que es un juego que enganchará sobre todo a aquellos que les guste jugar a la consola con los dientes muy apretados y diciendo obscenidades. Twisted Metal, como os digo, es el mismo juego que hemos probado durante años en otras versiones de PlayStation y que regresa ahora con unos gráficos de nueva generación y con un potente modo online. Twisted Metal es un juego que recomendaré a todos aquellos que no les preocupe hacer el mal allá por donde vayan y que les gusten los juegos de carrera atípicos. El siguiente juego es Armored Core 5. Hemos probado su versión en PlayStation 3 y desde el momento en el que introduces el juego en la consola y ves los títulos iniciales, el vídeo de introducción, que es un pasote absoluto, todos son buenas sensaciones. Sabes que vas a jugar un título de robots gigantes que se pegan por escenarios bélicos de todo el mundo. Eso mola una barbaridad solamente de pensarlo, pero a la hora de jugarlo la verdad es otra. Armored Core 5 sigue la estela de las entregas anteriores. Ha habido una mejora gráfica, una mejora técnica evidente, sobre todo en el apartado sonoro, y hasta ahí podemos decir que nos parece una entrega digna. El problema es que todos los problemas y todos los elementos que eran muy flojos en entregas anteriores siguen aquí. La jugabilidad es un tanto peligrosa, muchas veces no sabes exactamente hacia dónde tienes que disparar o hacia dónde tienes que ir. Que te derriben y terminen con tu partida los enemigos de turno es tremendamente fácil, lo que quiere decir que es un juego bastante, bastante difícil. Y por lo demás se resume en que es más de lo mismo. Es verdad que hay alguna misión que es sorprendente y que incluye alguna novedad muy interesante, pero es el Armored Core 4 y si me apuras el 3 y si me apuras el 2.
es más de lo mismo, con mejores gráficos. Una vez más, si te gustan juegos de robots gigantes que disparan, simuladores bélicos un tanto especiales, o eres un fan de la saga, te recomendamos Armored Core, claro, efectivamente. Pero es un juego que, cogido individualmente, se nos ha quedado un poco a medias. Nos prometía mucho, tiene elementos muy interesantes que nos hubiera gustado jugar más, explorar más, pero que a la hora de la verdad, la jugabilidad nos ha echado un tanto para atrás. Es una lástima porque es un juego que prometía mucho y nos ha dejado con la miel en los labios. El último juego del que os voy a hablar esta semana es la trilogía de Devil May Cry en HD para PlayStation 3. Parece que esta semana estoy de morros o enfadado con el mundo, porque tampoco me ha parecido una selección o un título que merezca tanto la pena jugar si ya tienes los títulos anteriores, a no ser que seas muy fan de la saga o un auténtico nostálgico. Al contrario de lo que pasa con las versiones HD de Metal Gear, que es un pasote, está muy bien y la verdad que ha envejecido con mucha solera, en el caso de Devil May Cry no ha envejecido tan bien, se ha vinagrado un poquito. Volver a jugar el primer Devil May Cry en una PlayStation 3, por muchas texturas mejoradas que tenga, ha sido un poco inquietante, no tanto por el viaje temporal como por una mecánica y una jugabilidad un tanto viejuna. Estar atravesando puertas, y aunque las cargas son mínimas, ahí están las cargas, que tener que leer tanto en pantalla, me dices, bueno, estamos jugando de un RPG en el que sueltan un montón de paja los personajes no jugadores cada vez que entras en un pueblo, y no, en este caso no, en este caso cada vez que encuentras que pasa algo, aparecen los textos en pantalla que tienes que ir pasando o pulsando el botón, y bueno, la verdad es que ha envejecido bastante mal. Es una recomendación para nostálgicos y fans de la saga, como os digo, a la actualidad, un jugador que pueda aprovechar títulos más punteros, veo difícil que sienta demasiado interés en rejugar un Devil May Cry primera parte. En el caso del 2 y del 3, la cosa mejora, no deja de ser, sobre todo los dos primeros títulos, como os decía, los títulos originales, con eso sí, unos gráficos un poco mejores en lo que se refiere a texturas, ya que el modelado y las animaciones son exactamente los mismos. La verdad es que da un poquito de dentera en algunos casos, y según qué efectos, saber que estás jugando en una PlayStation 3, en una tele HD, por ejemplo, es un poco raro. En cualquier caso, como os decía, la segunda y la tercera parte de Devil May Cry, sobre todo la tercera, evidentemente, se han aguantado un poquito mejor la conversión y se hacen más divertidos y más jugables. Te dejas de preocupar por los gráficos y empiezas a disfrutar de machacar botones, que es lo que finalmente nos interesa de este título, la cosa mejora. Tal vez esta sea una muy buena oportunidad para invertir en Devil May Cry 3, que es un título bastante potente y que ya no desentona tanto con los juegos de última generación, y de paso llevarte Devil May Cry 1 y 2 y darles una oportunidad en un arrebato de nostalgia. Eso sí, armaros de paciencias y ser un poco condescendiente con según qué elementos de estos juegos, que ya tienen unos añitos y bueno, que han regresado para hacer feliz a tal vez los más veteranos de esto del control pad. Empezamos nuestra selección de cómic por un título realmente perturbador y muy interesante. Es La Capa, de Joe Hill. Está editado por Planeta de Agostini, que recopila la serie original y unos cuantos extras en este tomito en tapa dura. Y no solamente con una serie o un tomo perturbador, como os decía antes, sino que también es de lo más original y de lo más divertido, en el sentido enfermo de la palabra, que,
que hemos leído últimamente. Parece que hoy vamos de personajes psicópatas y enfermos y perturbados. En este caso, haceros la idea de que un gran poder no conlleva una gran responsabilidad, sino que un gran poder conlleva la posibilidad de vengarte, hacer lo que te dé la gana y, bueno, sacar adelante todas esas cosas malas y chungas que llevas dentro y que realmente no haces porque o no puedes o eres un cobarde. En este caso tenemos un personaje cuya vida es totalmente patética y miserable, tal vez no más que la del resto de las personas, pero este personaje lo ve así. La diferencia entre él y los demás es que él tiene una capa que le permite volar, que le da superpoderes, y con esa premisa lo que decide es vengarse de su novia infiel, de su madre, de su hermano perfecto, de su trabajo y de todo aquello que se le pone por delante. La verdad es que la premisa, pillada así de primeras, es un poco de juzgado de guardia. Pero una vez que te metes en la historia y empiezas a leerla, engancha mucho, es muy interesante y tal vez la comparativa más evidente sea el Némesis de Millar, que apareció hace un par de meses, del que ya os hablamos en Bazinga. Y la verdad es que en ese duelo entre Némesis de Millar y la capa de Hill, yo prefiero la capa. Me ha parecido más original, me ha parecido más divertido, me ha parecido la historia mucho más sólida y un dibujo mejor. Como recomendación para todos aquellos que quieran probar algo nuevo y algo original, es evidente. Para los que busquen un cómic de superhéroes algo más típico o se preocupen por dar un buen ejemplo a sus hijos y estén preocupados porque los pequeños de la casa encuentren este cómic y lo lean a escondidas, tal vez no sea el momento de comprarlo y habrá que esperar a que los pequeños de la casa cumplan 18 años. En cualquier caso, La capa de Joe Hill es un cómic muy original, es un cómic muy divertido y que hay que tomarlo un poco con pinzas, con manga ancha y no llamar a las autoridades para censurarlo por sus descabelladas ideas. Estás viendo la serie, que te encanta, le has puesto una velita a Sam Ben Kenobi para que Martin no se muera antes de terminar su espléndida saga de libros, y ahora, evidentemente, hay otro formato que no se resiste a Canción de Hielo y Fuego, es el cómic editado por Planeta D'Agostini, se llama Juego de Tronos, como el primer libro de la saga, ya que adapta el primer libro de la saga. En letras bien grande aparece George R.R. Martin, si bien George R.R. Martin lo que realmente ha hecho ha sido escribir los libros y tiene poco que ver con el cómic, cuyos autores son Daniel Abraham y Tony Patterson, que aparecen aquí detrás, una estrategia comercial bastante... Y bueno, en realidad el cómic tiene una portada maravillosa de Alder Ross, que hace las portadas de la edición original americana, que se recopilan dentro, las podéis ver dentro. Y el cómic en sí es una adaptación bastante fiel, bastante llevadera y tal vez un poco light respecto a los libros originales e incluso a lo que hemos podido ver en la serie. Parece que está un poquito más infantilizado, buscando a lo mejor un público más joven que al ver los tochos de Martin se echen para atrás y decidan buscar algo más ligero. El dibujo no es ninguna maravilla, es bastante asequible pero no es una obra maestra y tiene un tono manga que a lo mejor a los lectores de cómic más fieles o a aquellos que busquen un cómic medieval un poco más a tono con el original de Martin, le eche para atrás. A pesar de ello, la adaptación no está nada mal, es bastante sólida, es verdad, como os digo, que está un poco aligerado de sexo, violencia y otras ricuras de las que Martin hace gala con gran elegancia en sus libros. Como os digo, parece que es una adaptación un tanto infantil, buscando a lo mejor unos lectores más jóvenes,
Pero en cualquier caso, es una buena adaptación, está bastante bien, tiene todos los detalles interesantes del primer libro, están aquí, están bien llevados, el ritmo es bueno, así que no nos podemos quejar de que la adaptación de cómic de la obra de Martin sea una de esas adaptaciones mediocres de las que estamos acostumbrados en diferentes medios. Eso sí, es a lo mejor un título recomendado para aquellos a los que les dé pereza el libro, para los que hayan llegado a Juego de Tronos a través de la serie de televisión y no a través de Canción de Hielo y Fuego, de los libros. Es a lo mejor una versión para perezosos, o para los más jóvenes que se quieran acercar a esta gran saga sin complicaciones. El siguiente cómic del que os voy a hablar es otra adaptación, esta vez muy muy libre. Es el primer tomo de Doc Savage, de DC Comics, dentro de su línea editorial First Wave, que mezcla personajes clásicos del pulp, como Doc Savage, el hombre de bronce, con otros personajes de la casa, como pueden ser Batman, en un universo de misterios, de aventuras, y que en España edita ECC Ediciones, ya sabéis, la nueva editorial que tiene los derechos de DC en España. Esta nueva aventura de Doc Savage nos mezcla el personaje clásico y todos sus personajes secundarios en un mundo actual, donde hay teléfonos móviles, armas automáticas, televisión vía satélite y bueno, todas las innovaciones técnicas propias de este momento. Bueno, esta mezcla que hace perder un poco la esencia clásica terruña y que tanto nos gusta de las novelas pulp, le da una vuelta de tuerca interesante a Doc Savage, que no ha perdido ni un ápice de su interés. En este cómic la verdad es que lo que más flojea es el dibujo, un poco... un poco flojo dentro de la corriente amerimanga de autores americanos que mezclan tendencias o estilos japoneses sin llegar a ser completamente japoneses. Y bueno, una vez superado ese pequeño tropiezo editorial, que es un dibujante un tanto ramploncete y desconocido, engancha. Doc Savage es un personaje con mucho encanto. Y la verdad es que este primer tomo seguramente llame la atención sobre el personaje y algún que otro lector intente recuperar los relatos originales o incluso alguno de esos cómics desaparecidos hace años. Desde aquí os recomendamos que os hagáis con material original de Doc Savage. Es un personaje pulp con mucho encanto y que en estas aventuras de DC... bueno, tiene una nueva oportunidad, una nueva presentación al gran público y puede ser bastante interesante para aquellos que no conozcan al personaje y quieran conocerlo a través de estas nuevas aventuras. El complemento súper interesante que realmente tiene este tomo es Justice Inc. Es un cómic incluido al final del tomo, y que no solamente es muy interesante desde un punto de vista de guión, sino que el dibujo es fantástico y os va a gustar. Solamente por ese relato que aparece al final de este tomo, pues merece la pena comprarse toda la aventura de Doc Savage y disfrutar de ese complemento y de este resurgir de Doc Savage. Para despedir este Bazinga, un llamamiento a todos los fans de Los Vengadores, de los maravillosos cómics de Marvel y de la futura película de Joss Whedon. Primero es que en vuestro kiosco, desde hace un par de semanas, tenéis este fantástico número de la revista Cinemanía. Tenéis dos portadas exclusivas de coleccionista, una dedicada a Los Vengadores y otra dedicada a los Juegos del Hambre. Dentro vais a tener un reportaje amplio sobre las dos pelis y sobre el resto de los grandes blockbusters que están a punto de llegar a la pantalla, además de un pequeño homenaje al desaparecido Jean Giraud, a Moebius, el gran maestro
de la viñeta europea. El llamamiento de última hora que os voy a hacer a todos los fans de Marvel es que si quieres ser una de las primeras personas que vean Los Vengadores, la película completa, la semana que viene, el domingo 15, en un cine de Madrid, va a haber una proyección especial para los fans más radicales de Marvel. El único requisito es que vayas disfrazado como uno de tus personajes de Los Vengadores preferidos, el que tú quieras, pero disfrazado. Toda la información está en su muro de Facebook, tenéis el enlace aquí abajo en el blog. Simplemente disfrutarlo, seguramente habrá un gran embargo de información de la que no podréis contar los grandes secretos de la película, pero vais a poder ser una de las primeras personas en España en disfrutar de esta gran película de Joss Whedon. Nada más, con esto me despido, muchas gracias a todos por la visita y nos vemos en el próximo Bazinga.